Señores, ¿cómo están? Un saludo muy grande para toda la gente de Global Vision. Mi nombre es Rich y estoy con una artista de verdad, porque digo, a lo mejor todavía no escuchamos mucho de ella, pero precisamente para eso venimos, porque es la presentación del disco de Paola Vergara. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, gracias. Estamos en el Bataclán porque mañana va a ser un showcase y vas a presentar este disco que tenemos aquí, Semilla, que es el primer disco tuyo, producido con Tercer Piso Records. Platícanos, ¿cómo fue la elaboración de todo este material? Pues bueno, empecé hace un año, ya había hecho un EP, como más o menos como con un proyecto que se llama Sonic Bamboo, y tenía ganas de sacar algo más como solista, y le hablé al productor Alex Pérez, que ya había producido algunas cosas conmigo y que había producido a Porter y me encantaba lo que hacía. Entonces le hablé y dije, oye, quiero hacer un nuevo disco, porque un día me levanté pensando en que quería hacer un disco que se llama Semilla. Semilla significa la voz interna que uno trae, ¿no? Y yo decía, yo quiero sembrar mi semilla como artista. Nos fuimos a Manzanillo a producir el disco, a preproducir el disco. O sea, tenía algunas composiciones y otras surgieron allá en Manzanillo. Después nos fuimos a Guadalajara y ahí en Tercer Piso terminamos el disco. Tú ya habías hecho algo con ellos, ¿no? Con la gente de Susi 4, con la gente de Azul Violeta. Platícanos un poquito de eso. Bueno, pues en Guadalajara la escena musical, ¿no? Todos nos conocemos. Y Susi 4 querían grabar una canción para su sencillo con una voz que no hubieran usado para otro sencillo y me hablaron. Grabé la canción de Dame Más y estuve tocando con ellos. La señorita que tenemos aquí al lado tiene 25 años, saca su primer disco y ya tuvo la oportunidad de compartir escenario con Daft Punk. O sea, para todos los que saben qué onda con Daft Punk, o sea, la vibra que lleva el nombre de Daft Punk, ¿qué se siente estar en el mismo escenario donde tocaron ellos? Ay, pues nervios y emoción al mismo tiempo. Y aparte es súper imponente, yo nunca había tocado en un lugar tan grande. Es una sensación muy diferente tocar para una masa porque no sientes a la gente cerca, sientes como el todo, la energía de todos junta. Y la gente respondió bien, algunos bailaban, otros que se notaba que se sabían las canciones. Y pues estaba bastante lleno, yo escuché bien. Vamos a hablar un poquito del arte del disco, está muy padre. Cuéntanos, ¿en dónde fue este asunto? Bueno, este lugar es un lugar muy mágico, por eso se ve fantasía, porque el lugar por sí solo es muy mágico. Se llama Camécuaro, está en Michoacán, muy cerca de Zamora. Y el fotógrafo, yo le dije que quería un bosque, y hay un bosque que yo conozco que se llama La Primavera, que es un bosque muy grande en Guadalajara. Pero le dije al fotógrafo, ¿tú no conoces algún otro lugar más especial? Me dijo, sí, conozco Camécuaro, me enseñó unas fotos, le dije, vamos. Y la verdad, el fotógrafo también su estilo, como trata las fotos, le da siempre un toque fantástico todas sus fotos. Claro, sí. El primer single es Mar, es la canción número 2, y escogí esa canción porque es una canción muy alegre, que es fácil de escuchar, creo. Es una canción que no tiene como una generación a la que le guste. Le puede gustar a un niño, a una ama de casa y a un chavo que le gusta ir al antro. Y es una canción muy divertida para tocar en vivo. ¿Qué estarías haciendo a lo mejor en este momento si no estuvieras aquí conmigo en la entrevista? Bueno, ahorita en este momento estaría tal vez dando una clase de canto, porque doy clases de canto a niños en una escuela también. Y si no estaría bailando, mi otro gran hobby es, o no sé si hobby, un tiempo me quise dedicar de hecho a eso, a bailar, a danza contemporánea. ¿Quiénes son tus artistas favoritos? Los artistas que a lo mejor te inspiraron en algún momento, que han marcado tu vida, que forman el soundtrack de tu vida. Pues mira, Peter Gabriel es uno de ellos. Lo admiro muchísimo, me encanta su música y su persona, todo lo que transmite como persona. Paula Cole como cantante me gusta mucho. Cuando la vi en vivo me enamoré de ella. Bob Marley es una de mis grandes influencias también. En su tiempo, Alanis Morissette me influenció mucho. Cuando tenía yo como 13 años, cantaba mucho sus canciones. ¿Cómo te gustaría que la gente viera tu disco? A mí me gustaría que a la gente le transmitiera confort. Que se pudieran tal vez como apoyar en algunas letras como para dejar descansar sus sentimientos, ¿no? Ahí, como que... Y... feliz, alegría y paz. A mí me gustaría que les transmitiera a mi disco. Pues Paola, muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que hayas pasado un buen momento. Me gustaría que recomendaras el disco para la gente de Global Vision, para que lo escuchen, para que lo compren, para que estén pendientes, porque vamos a transmitir el showcase que vas a dar mañana. Entonces ahí la gente se va a dar cuenta de qué está hecha Paola Vergara.
Bueno, pues mañana, si quieren escuchar el disco en vivo, pero no en disco, métanse, ¿cuál es la página? Es en globalvision.com. Globalvision.com, a las 8 de la noche va a estar transmitiéndose en vivo, o si no, se pueden meter a mi página de internet, que es www.paolavergara.com. Pues Paola, muchísimas gracias, te deseo todo el éxito del mundo con tu primer disco. Escuchen Semilla a ver qué tal nos va. Te deseo lo mejor y pues muchas gracias por la entrevista. Yo soy Rich para Global Vision. Adiós.